Nosotros desde la Municipalidad de San Pedro, el compromiso que podemos asumir para empezarlo a hacer ya es la limpieza integral de la escuela, de todos los lotes adyacentes que se encuentran principalmente en el fondo de la escuela, verificar todo lo que es la instalación eléctrica del colegio, todo lo que es revoque, podemos verificar el estado de los techos, limpieza de canaletas, ver cómo están las chapas, toda la parte del fondo también podemos hacer una limpieza integral, reparar, ver el tema del cielo raso también. Doctor, primero es que esto no es incumbencia del municipio, ¿no? Queda claro que esto no es responsabilidad de la municipalidad, queda claro que, como lo han dicho, estos son problemas de esta escuela que vienen de hace muchos años y que lo que hace falta es una reforma estructural. Nosotros nos vamos a poner en contacto inmediatamente con los responsables de infraestructura escolar a ver cuál es la planificación que ellos ya deben tener respecto para lograr las soluciones de fondo. Que sin duda, en algún momento, esta escuela tendrá que tener un nuevo edificio. Pero mientras tanto, los chicos tienen que estudiar con seguridad, con tranquilidad. Yo estoy convencido, voy a hablar con el gobernador apenas vuelva al municipio. Voy a informarle de esta situación y con total certeza el gobernador va a liberar los fondos necesarios como para que le demos tranquilidad a los chicos, a los papás, a los docentes y que puedan reiniciarse las clases más allá de las tareas que nosotros como municipalidad asumimos para llevar a cabo. Doctor, ¿hay otro inconveniente que tienen, que es respecto al espacio físico para hacer educación física? También podemos conversar ahora con las autoridades, con los chicos. Hay soluciones de alternativa, por lo menos para que les resulte más económico este tema. Estoy pensando, obviamente, en Atlético San Pedro. Así que podemos hacer un esfuerzo desde la institución para que los chicos puedan tener algún tipo de tranquilidad. En fin, ya lo vamos a conversar con el presidente del centro estudiante, con las autoridades de la escuela, con los papás, etc. Pero hay soluciones de alternativa, hasta tanto llegue la solución de fondo. Pero reitero, nosotros hemos conversado con Dante Márquez, con el ingeniero Hugo Samán, ellos nos han acompañado en esta visita que hemos hecho a la escuela. Nosotros hemos tomado la decisión inmediatamente, porque nos interesa, somos sanpedreños, más allá de que no sea nuestra responsabilidad, vivimos acá y la gente me ha elegido para que solucionemos los problemas.